Hola, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Irreverencias de Palabra de Mujer. Hoy vamos a estar conversando sobre el tema de fertilización in vitro, una perspectiva desde los derechos humanos. Les invitamos a dejarnos sus comentarios y preguntas en el Facebook Palabra de Mujer, así como llamarnos al 2511-1515, estamos en Canal UCR. Hoy nos acompañan Carlos Valerio, Huber May y Enriet Raventós. Bienvenidos y bienvenida. Carlos Valerio es abogado especialista en salud pública, miembro de la Asociación Costarricense de Medicina Humana Reproductiva y acompañó parte del proceso judicial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la denuncia contra el Estado costarricense por fertilización in vitro. Huber May también es abogado, defensor de las víctimas en el caso Artavia Murillo versus el Estado costarricense. Y Enriet Raventós es médica, máster en bioquímica, con postdoctorado en genética humana, miembro de diversos comités de bioética y de la Academia de las Ciencias. Bienvenidos y bienvenida, tenemos un panel de lujo el día de hoy. Estamos conversando sobre el tema de fertilización in vitro. Entonces, quizás empecemos, don Huber, por recordarle a nuestra audiencia por qué es que las parejas tuvieron que plantear una demanda contra el Estado costarricense. Sí. Bueno, hay que tener presente que estas parejas son algo así como un símbolo. Es decir, ellas representan una problemática que tiene la sociedad costarricense y sociedades modernas, en el sentido de que hay un porcentaje muy importante, se estima entre 15 y 20% de las personas en edad fértil con problemas de infertilidad. Y dentro de estas, un 15% requieren del uso de la técnica FIP como, digamos, como el recurso para poder resolver. De manera que, en alguna medida, esta denuncia ante la Corte Interamericana, que desembocó en un juicio y en una condena de 20 parejas, es un símbolo y una representación de un problema social. Debemos recordar que hay un drama humano, pero hay también una temática, digamos, jurídica. La técnica de la fecundación in vitro, al amparo del principio general de libertad, que es un principio constitucional, se practicó en Costa Rica entre los años 1995, más bien desde finales del 94, y dio como resultado que nacieran 15 costarricenses, sin necesidad de ninguna reglamentación, sin necesidad de ninguna ley, al amparo de principios y conocimientos médicos y científicos. Una decisión de la Sala Constitucional, más teológica que jurídica, en mi opinión, vino a prohibir y a provocar una afectación real a personas de carne y hueso. Y desde el 2000 tenemos esta situación, esta lucha. Fue en enero del 2001 que se puso la denuncia ante la Comisión Interamericana, y desde esa época se viene en esta lucha que aún no acaba, a pesar de que hay una sentencia favorable, ¿verdad? Uh-huh. Eso que usted menciona es muy importante, porque estamos hablando de 15 años, ¿verdad? En algunos momentos se ha planteado la necesidad desde la Asamblea Legislativa de ponerle pausa a este tema, pero realmente 15 años es un periodo largo para una persona que está necesitando utilizar una técnica de fertilización in vitro, ¿cierto? Sí, claro, porque las mujeres y los tiempos de las mujeres no esperan, especialmente que muchas de estas mujeres que quieren tener hijos, hijas, ya están en una edad donde es importante implementar la técnica con la mayor brevedad posible. Entonces, a muchas de estas mujeres se les vencen sus tiempos, y entre más se atrase la asamblea, más mujeres van a tener que recurrir o ir al extranjero o otras formas de tener familia. La técnica de fertilización in vitro es una técnica que no se utiliza de primera instancia, ¿verdad? Uh-huh. Es una técnica, ¿en qué casos se utiliza fertilización in vitro? Sí, como decía don Hubert, es solo un pequeño porcentaje de las mujeres o parejas que se les diagnostica la infertilidad, que después de varios procedimientos diagnósticos, de modificaciones de estilos de vida, de otras técnicas de menor complejidad, se recurre entonces a la fecundación in vitro como la última alternativa. En algunos casos es la única que hay. Por ejemplo, una mujer sin trompas de Falopio de una vez tiene que recurrir a la fecundación in vitro, pero siempre es en un porcentaje menor de las mujeres o de las parejas.
Si está recién acompañándonos, estamos en Canal UCR hablando sobre fertilización in vitro, una perspectiva desde los derechos humanos. Nos puede llamar al 2511-1515 o dejarnos un mensaje por vía de nuestro Facebook Palabra de Mujer. Cuando hablamos de derechos humanos, ¿cuáles son los derechos humanos que se ven afectados para quienes no están pudiendo acceder a esta técnica? Básicamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos planteó que los derechos humanos aquí violentados son principalmente el derecho a la autodeterminación de las personas, es decir, la libertad que tenemos todas las personas de optar por un tratamiento médico ampliamente reconocido. O sea, la Corte Interamericana también planteó de forma muy clara que se ha atentado contra el derecho de constituir una familia. Se atentó también contra el derecho de poder beneficiarse, como ya lo dije, de los avances en la medicina. Y en último punto, establece la Corte que es una intromisión en la vida privada y es una forma inadecuada del Estado, intervención inadecuada del Estado en decisiones que son enteramente particulares. Uh-huh. Entonces, de forma tal que básicamente en esos cuatro grandes derechos, la Corte Interamericana le dice al Estado costarricense: ustedes han violentado el derecho de estas personas en Costa Rica, y sistemáticamente, mientras no se apruebe la técnica, como ya lo comentó Yeti, esto es como un delito continuado. Es como si fuera un rapto. Durante todo el rato que tarde el rapto, se está afectando la situación de estas personas, de forma tal que tenemos 15 años, y quién sabe cuánto más podríamos tener, de que se sigue violentando el derecho humano de estas personas aquí en Costa Rica. Hemos visto en prensa cómo algunas personas discuten el tema este del fallo de la Corte Interamericana. Tal vez si comentan un poco sobre qué es lo que implica un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el país. ¿Cuándo se da un fallo? Claro. Bueno, el fallo, digamos, es la consecuencia de todo un proceso, en este caso es un proceso jurisdiccional internacional. Es una decisión vinculante, digamos, y obligatoria. Es una barbaridad estar discutiendo después de un fallo, de una sentencia de un juez, lo mismo que se falló y que se resolvió, y seguir sosteniendo puntos de vista que fueron denegados y declarados uh-huh. sin lugar. Eso es lo que está sucediendo en nuestro país en este momento. Es decir, las autoridades institucionales en general, de los poderes de la República, me parece a mí que no tienen claridad de la importancia del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, no tienen conciencia del papel que ha jugado históricamente Costa Rica. Por algo Costa Rica, digamos, en alguna medida es la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no tienen conciencia también de la vocación de civilidad que del cual es partícipe el costarricense. Es decir, parte de, si uno quisiera hablar de características especiales de una nacionalidad, habría que ubicar el respeto por la legalidad en el caso uh-huh. del costarricense. Todo eso se está, digamos, desconociendo en este caso concreto, ¿verdad? Sí, es muy grave realmente. Tenemos el caso entonces de la afectación a los derechos humanos concretos que mencionaba usted anteriormente, ¿verdad? De parejas y de personas que no están pudiendo acceder, ¿verdad? A una técnica a la que tienen derecho a acceder, con la que el país cuenta con personal capacitado para poderlo implementar, porque la ha implementado anteriormente. Y además a contrapelo ya de un proceso de juicio extendido a nivel internacional. ¿Cuáles son algunos factores de lo que ustedes valoran que están causando esto? ¿Por qué está sucediendo esto en Costa Rica? ¿Por qué es que el país no está atendiendo a una sentencia y le está negando a parte de su población acceso a la salud? Bueno, algunas de las razones que se están presentando en este momento, por ejemplo, en el ámbito de la Asamblea Legislativa, pueden ser como de dos órdenes. Primero, hay un fuerte argumento religioso aquí, y teológico también, como lo dijo don Huber. En realidad, esta es una técnica, que es una técnica médica, que tiene una evidencia científica demostrada por más de 15 años, 20 años, en el mundo entero. Entonces, en realidad, lo que estamos viviendo en Costa Rica es lo que vivieron muchos países hace 10 años o 15. Inglaterra y España no aprobaron de la noche a la mañana las legislaciones sobre la FIV. Igualmente, tuvieron una fuerte oposición por grupos religiosos que se oponían a la práctica. La otra cuestión que en mi opinión ocurre aquí en el país es algún tipo de cultura jurídica que quizás no hemos superado, creyendo que seguimos siendo algún tipo de aldea jurídica y que no formamos parte de un ordenamiento jurídico internacional y mundial. En realidad, los países cada vez más se mueven hacia
un ordenamiento jurídico de derechos humanos. Y va a llegar el momento en que en realidad la primer norma ya no va a ser la constitución política, sino que van a ser los tratados internacionales. Y quizás la primera norma que vayamos a buscar para responder a un caso sea alguno de los tratados internacionales que tiene el país. Como esa cultura todavía no la tenemos muy clara en Costa Rica, muchas de las personas en la Asamblea Legislativa, diputados fundamentalmente, argumentan que nosotros no tenemos que cumplir con la condena de la Corte Interamericana porque eso es una cuestión de una jurisdicción externa. En realidad es obligatoria, Costa Rica ha ratificado todos estos tratados, formamos parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por tanto de la OEA, y por haber ratificado los pactos y formar parte de la jurisdicción, tenemos la obligación de cumplir con esta resolución de la Corte Interamericana. Sí, bueno, a mí sobre este tema me parece que hay en alguna medida una resistencia en ciertos sectores y en algunos sectores también de la sociedad hay mucha incomprensión y falta de conocimiento. Yo incluso creo que esta es una oportunidad que tiene el país para elevar el nivel de la población, la actitud de la población en relación con estos, digamos, con estos temas. Desde el punto de vista jurídico, podemos decir que la Corte Interamericana hizo una definición muy clara de algunos temas que estaban involucrados. ¿Cuál fue el argumento principal, por ejemplo, de la Sala Constitucional para declarar inconstitucional la técnica FIP? Bueno, ellos partían de que la unión de un óvulo con un espermatozoide era un ser humano y era una persona humana. Esa concepción en ningún ordenamiento jurídico ha sido avalada, digamos, de esa manera, ni en ningún tratado de derecho internacional, ni en ningún tribunal constitucional ha avalado esa técnica. Sin embargo, la Sala Constitucional se fundó, digamos, en ese concepto. Y la sentencia de la Corte Interamericana ha dado un aporte, digamos, muy relevante al entender que, bueno, el embrión puede ser protegido, ¿verdad? Que debe ser protegido, pero eso no significa invocar el embrión como una justificación para violar otros derechos humanos que están, digamos, a un mismo nivel o a un nivel superior. De manera que yo creo que esto también es una oportunidad para que el país pueda, digamos, acomodarse a los tiempos modernos, ¿verdad? Aquí hay en juego derechos muy importantes, el derecho a la autonomía, a la intimidad, a la autodeterminación de la pareja, de la persona, de la mujer, pero muy importante, y muy importante lo que dijo la Corte Interamericana. La Corte Interamericana dijo que no se podía entender la vida del embrión al margen de la mujer. Necesariamente el desarrollo de la vida humana requiere de la mujer, y en ese sentido está reivindicando, digamos, un papel muy, muy importante de lo que es el factor, digamos, femenino en la sociedad y en la vida. Es interesante que algunos de los argumentos que se han planteado también tienen que ver con que esta es una técnica contra natura, ¿verdad? Con que los embarazos productos de FIP son embarazos que son contra natura, que no son naturales, pues. Desde la bioética, ¿qué podemos afirmar sobre esto? Es que eso de decir que algo es contra natura no tiene mucho sentido cuando pensamos en todos los tratamientos médicos, ¿verdad? Y si recordamos que el procedimiento de in vitro es que solamente ese paso de la fecundación ocurre en una placa de Petri, pero que después todo el embarazo se desarrolla igual que un embarazo natural, se ve como lo que está sucediendo es una manipulación de los sentimientos, de las emociones de las personas, diciendo esto es contra natura, esto implanta entonces un miedo a lo que es artificial. Incluso hay en algunos artículos, en lugar de hablar de técnicas de reproducción asistida, que es el nombre correcto, hablan de técnicas de reproducción artificial, enfatizando esto de que es contra natura. Bueno, entonces dejemos de hacer cesáreas también, o sea, la cesárea no es el proceso normal para tener un bebé o natural, ¿verdad? Entonces, es interesante cómo han tratado de manipular las emociones, decir que hay que hacer más discusión, discutir aspectos técnicos
dentro de la Asamblea Legislativa, todo cuando esto ya está resuelto. O sea, estamos hablando de una técnica que tiene 30 años de evolución. No hay que inventar cuáles son las buenas prácticas médicas en la FIB. Es algo que está resuelto en la mayoría de los países del mundo. Es una técnica que solo uno de los pasos se hace afuera del cuerpo de la mujer, y el resto es un embarazo totalmente normal, con bebés totalmente normales también. Estamos conversando sobre fertilización in vitro, una perspectiva de los derechos humanos. Ya regresamos. Regresamos en Irreverencias, estamos conversando sobre fertilización in vitro, una perspectiva desde los derechos humanos. Puede llamarnos a dejarnos sus preguntas o comentarios al 2511-1515 o a nuestro Facebook Palabra de Mujer. Estamos con Carlos Valerio, Jubermey y Henriette Raventós conversando sobre este tema. Antes de irnos, usted mencionaba, Henriette, el tema de las buenas prácticas a nivel internacional. Algunas de las cosas que se han escuchado de nuestra siempre folclórica Asamblea Legislativa es la posibilidad de hacer la técnica a la tica. ¿Esto a qué se refiere? ¿Qué? Hace un par de semanas estábamos comparando los diferentes proyectos de ley y los textos sustitutivos. Yo no sé exactamente qué se refieren, pero cuando vemos los proyectos que están en este momento activos, algunos de ellos hacen la técnica inviable, porque significan un riesgo excesivo para la mujer. Por ejemplo, implicarían que la mujer se tenga que someter en cada ciclo o en cada embarazo a las hormonas y a la estimulación ovárica. Entonces, el último texto sustitutivo habla de solo extraer dos óvulos. Y esos dos óvulos, entonces puede ser que ninguno fecunde, hay que repetir el procedimiento. Simplemente un proyecto que hace que en la práctica este procedimiento no se haga, porque ningún médico lo va a hacer, y exponer a las mujeres a este riesgo. Yo no sé si a eso se refieren. Y en ese sentido, repito, las buenas prácticas clínicas en fecundación in vitro no hay que inventarlas. Hay un consenso internacional de cómo se hacen, de cuántos óvulos tratar de madurar, cuántos extraer, cuántos fecundar, cuántos transferir, y los otros entonces se conservan para el próximo ciclo. Esta parte de la fecundación in vitro está claramente definida, y yo creo que ahí no hay discusión. Claro. Sí, yo esperaría que hacer la FIB a la tica no sea... o significa hacerla mal, ¿verdad? Uh-huh. Definitivamente, aquí hay de por medio, digamos, conocimientos médicos, científicos. En muchos países no se necesita y no existen reglamentaciones de tipo legal o del nivel de poder ejecutivo, sino que son los mismos colegios profesionales, claro, el mismo Ministerio de Salud el que fiscaliza y garantiza que se practique conforme a normas, digamos, y protocolos, ¿verdad? Ahora, si a la tica se entiende que debe existir una disposición de las partes que están, digamos, en conflicto en relación con este tema, pues yo creo que sí, y creo que las familias, uh-huh, que hemos venido dando esta lucha hemos dado muchas muestras de flexibilidad y de toma en cuenta de otros puntos de vista. Nos hemos reunido con la Iglesia Católica para conocer sus puntos de vista. No vemos ningún problema en el tema de la protección del embrión. Lógicamente, el embrión no es persona, no es ser humano, pero es digno de ser protegido, está, claro, asociado al ser humano, ¿verdad? En ese sentido no hay ningún problema. Entonces, podríamos verle un sentido positivo a esto de la tica, en el sentido de una estira y encoge para llegar a un punto de equilibrio que permita la realización de la técnica con resguardo de la salud de la mujer y con garantía de las mejores prácticas médicas, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, hay algunos otros elementos que han entrado a colocarse en las propuestas, ¿verdad?, de la Asamblea Legislativa, y uno de ellos tiene que ver con que esté restringida la técnica para mujeres que se encuentren casadas únicamente. ¿Cuál es el espíritu, digamos, de esta restricción? ¿Es viable esto de cara al fallo de la Corte? No, de ninguna manera. Eso sería, digamos, incumplir con la sentencia de la Corte. La sentencia de la Corte establece un análisis desde el punto de vista de la discriminación
que se ha provocado y que se le ha provocado, digamos, a la mujer, ¿verdad? Y desde el punto de vista de los tratados de derechos internacionales es admisible, inadmisible, ¿no?, una discriminación por sexo, por estado civil, desde ningún punto de vista se puede permitir, digamos eso. Yo que he tenido algún contacto con los diputados de la Asamblea Legislativa, creo que este criterio es minoritario. Me parece que solamente lo sostienen unos pocos diputados evangélicos, son los que sostienen ese punto de vista. Entonces, para retomar acá, estamos frente a una sentencia de acatamiento obligatorio, una sentencia que además establece, si bien es cierto que la forma de ejecución es un poco abierta, si hay principios que deben garantizarse, y en estos momentos estamos en una situación en la que el proyecto no se ha logrado su avance en la Asamblea Legislativa. Yo no sé si se han contemplado estrategias para el avance del proyecto o cómo está el diálogo, digamos, con estas fracciones opositoras. Bueno, yo quisiera, digamos, aquí introducir un elemento que es el siguiente. A mí me parece que el país, el tema que tiene en juego es adoptar una medida de cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana. Esa medida de cumplimiento es diversa, no necesariamente es una ley, la Corte no habló de una ley tampoco. Y cuando la Corte habló de regular, lo habló en el escenario de garantizar una técnica aplicada conforme a criterios científicos y de un control y fiscalización del servicio, digamos, precisamente en protección a la salud, dentro del escenario del derecho, digamos, a la salud. De manera que la sentencia de la Corte puede ser satisfecha por una ley. Yo debo decir que la mayoría de los proyectos de ley que están en discusión en este momento tienen componentes que no son congruentes con la sentencia de la Corte. Por ejemplo, la mayoría hace referencia a capítulos de tipificación de delitos, de cosas que no necesariamente son bienes jurídicos importantes después de la sentencia de la Corte Interamericana. También se podría hacer una medida de cumplimiento, una sentencia de la misma sala constitucional, una rectificación del error en que incurrió, ¿verdad? Y podría ser también una medida de cumplimiento, un decreto, un reglamento que satisfaga lo que la Corte Interamericana indicó. De manera que esto, si es ley, reglamento, sentencia, eso es indiferente. Lo más importante es que la medida que se adopte desarrolle de la mejor manera y garantice los derechos humanos que que la Corte consideró violentados en este caso. Dentro de ellos una protección a la mujer, ¿verdad? Y el derecho a la salud. Estamos en Irreverencias conversando sobre fertilización in vitro, una perspectiva de los derechos humanos. Vamos a ir a un pequeño corte y ya regresamos. Estamos en Irreverencias conversando sobre fertilización in vitro, una perspectiva desde los derechos humanos. Acompáñenos, estamos revisando algunas de las preguntas que nos han dejado por acá. Dice don Manuel de Esparza, opina, Costa Rica ha declarado que es una técnica abortiva, se desechan embriones y se los denigra. No sé si nos pueden comentar un poco sobre este tema de se denigra los embriones. El punto de que se desechan embriones depende de la ley de cada país. En Costa Rica, ninguno de los proyectos de ley que está en discusión permite ni desechar ni experimentar con embriones. Entonces, en ese caso, don Manuel puede estar tranquilo de que la ley en Costa Rica no va a permitir que se desechen los embriones. También nos preguntan acá cuál es su opinión sobre el caso de los sextillizos. Sí, en relación con los sextillizos es algo que jamás hubiera podido ocurrir por medio de la técnica FIV, ¿verdad? Hoy en día es admitido casi universalmente un número, digamos, de transferencia de embriones en el rango de 2 o 3. Uh-huh. Esto también es algo que debería quedar a criterio médico porque depende un poco de la edad, digamos, de la mujer o de la situación de diagnóstico particular. Pero en términos generales, 2 o 3, digamos, son un número razonable, es el máximo. Claro. De manera que eso no sería posible que suceda esto con la técnica, ¿verdad? Acá
acá también nos den un comentario que dice, estos diputados evangélicos representan a miles de personas que pensamos con ellos, como ellos, y por esto los pusimos ahí. No son unos pocos diputados, somos miles. Desde el programa de Irreverencia nos parece importante resaltar el hecho de que justamente, digamos, al igual que estos diputados representan miles, hay otros diputados y diputadas que representan muchos miles de más de personas. Además, en este sentido, desde una óptica de derechos humanos, no podemos nunca pensar en someter los derechos de un grupo específico de personas, claro, a una amplia mayoría, ¿no? Sí, esto es una decisión de la vida privada. A nadie se le está obligando a hacerse una fecundación in vitro. En realidad, se está respetando que las personas que no quieren hacérsela no se la tengan que hacer, pero es un tema de libertad de conciencia y de la vida privada. Yo quería agregar ahí algo más también, que es lo que está ocurriendo en los últimos 15 años, y es de que solamente las personas con recursos económicos son los que han podido optar por la FIV. Yo creo que eso no lo hemos mencionado ahora, pero que es muy importante. Es una clara discriminación que hay por situación económica. Es decir, las personas que no tienen los recursos económicos no pueden acudir a esta técnica, de forma tal que se torna absolutamente importante que la técnica sea instaurada por una justicia social de todas las personas que con autonomía de la voluntad también tienen derecho a poder optar por la técnica. Efectivamente, muy importante lo que nos han contribuido el día de hoy. El Estado se encuentra, Costa Rica se encuentra incumpliendo con parejas cuyos derechos humanos han sido violentados, derechos a la autonomía, derecho a la no interferencia con la vida privada, derecho a gozar de los avances de la ciencia y a formar una familia. Ya hubo un proceso de juicio, ya se discutieron los argumentos y se le indicó al Estado costarricense que debe hacer cumplir esta técnica. No tenemos razones para pensar que esto es algo diferente a cualquier otro avance de la ciencia, debe ser regulado, debe ser cumplido y por supuesto están en libertad de practicarse la técnica, lo requieran, ¿verdad? Aquellas personas que lo requieran, sin que ser forzadas a ello por ningún motivo. Uh-huh. En este sentido, plantear que desde una perspectiva de derechos humanos, lo que es importante es permitirle a aquellas personas que tienen derecho a acceder a esta técnica, que lo puedan hacer en condiciones seguras, siguiendo los estándares internacionales de la comunidad científica y acatando aquellos principios planteados por la sentencia en cuestión, ¿verdad?, de Artavia Murillo. Entonces, agradecerles a nuestros invitados y a nuestra invitada. Se nos va muy rápido esta media hora. Muchas gracias a quienes nos han estado acompañando y dejando sus interrogantes acá en Irreverencias. Acá siempre conversamos desde una perspectiva de la ciencia en materia de derechos humanos.